Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. Hoy vamos a hacer un nuevo truco CSS y en esta oportunidad lo que vamos a aprender es la propiedad ClipPath de CSS, que es experimental, no está totalmente soportada por los navegadores. Sin embargo, dada la velocidad con la que avanza la tecnología, es muy probable que no falte mucho tiempo para que sea muy bien soportada y podamos utilizarla en nuestros proyectos. Esta propiedad nos da unas posibilidades creativas enormes. Nos permite incluso ya olvidarnos de cosas como Photoshop cuando necesitamos editar una imagen, etc. Por ejemplo, miren, acá tenemos una imagen que ustedes la pueden ver como si fuera pues un triángulo. Bueno, exactamente es un cuadrilátero, no es un triángulo, porque tiene cuatro lados, ¿no? Pero tiene esta forma como triangular y es una imagen completa. Miren, si yo la arrastro a una nueva pestaña, vamos a ver que realmente es una imagen completa. No está recortada con Photoshop y puesta acá. Pero lo más sorprendente es el texto que vemos aquí detrás. Miren, hay un texto detrás que está con una forma triangular y es un texto real, porque ustedes pueden ver que yo lo selecciono. O sea, ni siquiera esto es un recorte de Photoshop ni nada de eso. Es un texto real, real, real. Eso está bastante sorprendente. Entonces, ¿qué hace la propiedad ClipPath? Como su nombre lo dice, Clip pues es un contenedor, ¿no? Algo que envuelve. Y Path es una ruta o un trazado. Entonces, lo que nos permite esta propiedad es dibujar un trazado, una ruta, una línea, digámoslo así. Y esa línea lo que va a hacer es recortar la imagen o el elemento HTML al que se le aplique utilizando ese contorno como límite. O sea, todo lo que esté por fuera no se va a visualizar. Entonces, eso hemos hecho aquí. Miren, a esta imagen le hemos aplicado un clip path y a un párrafo, para que ustedes vean que esto no está limitado a imágenes, le hemos aplicado un clip path. Esto nos da una, como dije hace un momento, muchas posibilidades creativas. Podemos hacer cosas que hasta hace poco se podían hacer tan solo con InDesign o ni siquiera con Photoshop. Con Photoshop hacer esto es mucho trabajo, se puede hacer pero con un montón de hacks. Entonces, cosas como InDesign eran los únicos que nos podían hacer que un texto siga pues el contorno de una imagen, etc. Ahora lo vamos a poder hacer con CSS, eso es fenomenal. Y si lo combinamos con SVG, que es otra de las partes que está entrando con muchísima fuerza al diseño web, pues CSS más HTML más SVG es realmente el futuro para el diseño web. Entonces también podemos usar un vector SVG para tener ese trazado. Y considerando que un vector lo podríamos nosotros dibujar en programas tipo Illustrator, sin necesidad de tocar código, podríamos dibujar un vector relativamente complejo en Illustrator, traérnoslo como código, porque no acepta ClipPath un archivo externo, tendríamos que ponerlo como código en el HTML y utilizar ClipPath para tomar ese SVG como patrón, como clip, como trazado. Bien, vamos a ver cómo se hace esto. Así que, como ustedes pueden ver, tengo aquí una imagen y un texto. Si miramos el HTML, vamos a ver que está la imagen aquí y está el texto, que es un párrafo por debajo, y los dos están dentro de un div con la clase container. En el CSS lo que vemos es que el container tiene un position relative y el párrafo un position absolute para quedar justamente acá. Eso es lo de menos, eso solamente, eso no tiene nada que ver. Incluso vamos a ponerle aquí un display none al párrafo para olvidarnos de él por mientras. Eso lo hice solamente para que al inicio del video se vean esos triángulos con ese efecto curioso. Pero después de eso no tiene nada que ver. Olvídense de eso. Bien, miren, tenemos la imagen acá. Y vamos a ver cómo se usa esta propiedad ClipPath. Pues simple y sencillamente escribimos clip-path y luego vamos a definir ese path, ese trazado que va a limitar o a recortar a la imagen. Esto recorta, ¿ok? Entonces, vayamos a lo más básico. Lo más básico es un inset, un recorte. Digamos que queremos recortar, como se hace en Photoshop, esta imagen y queremos sacar este borde de aquí, porque queremos que solamente llegue hasta aquí la imagen. Muy bien. Entonces, tenemos que recordar que cuando usamos inset, la función inset para la propiedad ClipPath, simplemente recortamos en sentido horario,
top, right, bottom, left. Sencillo. Entonces le ponemos 0, top, right, vamos a ponerle un 10%, vamos a suponer que es un 10%, habrá que calcular, 0, 0. Guardo, y miren cómo se ha recortado solamente de ese lado, es una cosa maravillosa. Vamos a ponerle, por ejemplo, menos, 8 nada más, 8%, no, 9, creo que era 10, ¿eh? Al ojo lo saqué, miren, ¿eh? 9.5 incluso diría yo. Ok, 9.5. ¿Lo ven? Y de esa manera nosotros podemos recortar. Podría recortar de la izquierda también. De la izquierda voy a recortar un 5%, que fue mucho. Fue mucho. 2.5 y ahí está. ¿Y lo ven? Y de esa manera yo puedo recortar una imagen que tal vez es muy grande y yo tendría que luego... bueno, no muy grande, pero hay partes que no quiero que se vean o quiero que sea cuadrada. Y pues ir a abrir Photoshop es todo un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí yo voy a decir que se recorte 20% desde abajo. Y miren, esto es magia. Esto es magia. Entonces, tenemos Inset, que es la primera de las funciones que debes recordar para ClipPad. La más fácil de todas, obviamente. La otra que es muy fácil es Circle. Bueno, creo que no hay que explicarlo. Circle lo que hace es dibujar un círculo. Pero ahí tienes que indicarle... el radio y el centro. El radio en porcentaje, puedes también aplicarlo en píxeles, aunque pensando en responsive web design, pues tal vez mejor porcentaje, pero ya tú verás, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar con píxeles, ¿ya? 40 píxeles, at, tienes que ponerle at y luego el centro, desde donde se van a contar esos 40 píxeles. Voy a ponerle center, ¿ok? Guardo. Y ahí está. Desde el centro mismo de la imagen, desde el centro exacto, se han contado 40 píxeles como radio y se ha hecho pues como un compás, un círculo. Pero yo podría decir que también sea 40%. ¿Ves? Ahora tú dirás, pero si es círculo, ¿por qué acá hay unas partes rectas? ¿Por qué no se ha dibujado un círculo perfecto? En realidad sí se ha dibujado un círculo perfecto. El problema es que la imagen no es cuadrada. Como la imagen es rectangular... este 40% se está tomando del ancho. Entonces, como no es rectangular, pues hay una parte que falta. Por eso es que se ve así. Fíjate, si yo le pongo 50%, ¿ves? Está tomando el punto central y de ahí, midiendo 50% como compás, hace el círculo, pero pues le falta espacio hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ponerle 30. Muy bien. Pero nosotros también podemos desplazar el centro. Para nosotros las coordenadas X y Y van a comenzar en la esquina superior izquierda. Esquina superior izquierda. Así que yo, si yo pongo 0, 0, sería la esquina superior izquierda. Mira, ¿lo ves? Este es el centro. Y de ahí se está dibujando un círculo. Yo puedo poner 0, 100. ¿Y ves? 0 en X, 100 en Y. 100, 100. Y listo, ya tienes muchas posibilidades creativas partiendo de esto, ¿sí? Está muy interesante. Por otro lado, también podemos hacer elipse. La diferencia entre un círculo y una elipse es muy sencilla. El círculo tiene dos radios, la elipse tiene solamente uno. Entonces, si ponemos elipse, vamos a poner acá center. Tenemos que recordar que la elipse tiene dos radios, así que tenemos que escribir el valor del segundo radio. Guardo y ahí tenemos 30% el radio en X y 10% el radio en Y. Por ejemplo, vamos a hacerlo más largo en vertical y ya ves, ya aparece un círculo, pero no lo es exactamente, te das cuenta que es una elipse, 60. ¿Ves? Eso es una elipse, igualito que un círculo. Y por último, y la parte más interesante del ClipPad es usar Polygon. Polygon nos permite definir todos los puntos que querramos, ya sea en píxeles o ya sea en porcentajes. Recuerda siempre que la coordenada es 0, 0, 0, 0, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda es el 0, 0. Así que te puedes guiar de eso. Así que veamos, 0, 0, coma, cada punto debe tener dos coordenadas, pues la X y la Y, obviamente, y luego las separas por comas para poner los siguientes puntos. Puedes poner todos los puntos que tú quieras, así que lo que vamos a hacer es 0, 0, luego, quiero el punto de aquí, entonces sería 100, 100% 0, y luego el punto de acá, para hacer un triángulo, sería, este punto inferior sería 0, 100%. Guardo, y lo ven,
se forma un triángulo. Y de aquí en adelante es toda tu creatividad por completo, lo que tú quieras hacer. Puedes hacer todas las formas del mundo que te den la gana. Eso está muy simpático. Miren, vamos a quitarle el display none aquí. Muy bien. Y vamos a hacer que este párrafo tenga la letra más grande. ¿Okay? Listo, ahí. Ahí lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer con el párrafo es la misma historia, pero ocupando el lado inverso. Ok, entonces, yo he copiado y pegado. Ok, pero vamos a hacerlo al revés. Al revés, miren, vamos a hacer 0, 0, vamos a comenzar de este punto, 0, 100, 0. Y vamos a poner en el medio 100, 100. ¿Guardo? Esto es chéverísimo. Pero, ¿qué tal que hago algo más chévere? Voy a duplicar este párrafo. Mira. Vamos a duplicar este párrafo. ¿Ya? Perfecto. Hay dos veces el párrafo. Pero luego los vamos a separar. P. Last child. Entonces vamos a decir que el otro párrafo va a estar por aquí. Y tú dirás, ¿y cuál es el chiste? Ah, pues el chiste es el siguiente, mira. Color. ¿Qué tal? Ah, eso no te lo esperabas. Eso está muy chévere, ¿sí o no? Y bueno, amigos, para cerrar con este truco CSS, quiero recomendarles esta página de aquí, esta pequeña aplicación que se llama Clippy. La encuentran aquí en benetfili.com/clippy. Bueno, ese es un nombre difícil de pronunciar, pero voy a dejar la URL en la descripción de este video. Y miren, que lo que nos permite es jugar con esta propiedad ClipPath y ya nos trae formas predefinidas, porque obviamente para algunas formas, como por ejemplo una estrella, es un poco trabajoso estar encontrando los puntos exactos para que la estrella salga bien. Claro, si tú entiendes geometría no te va a ser difícil, pero si no es tu caso, pues sí te vas a complicar. Mira, tenemos una flecha a la derecha, una flecha a la izquierda, unos chevrons se llaman estos. Un callout de mensajes, una X de cerrar, un frame, etc. Pero lo mejor aquí es que tú podrías incluso aquí editar los puntos. Mira, yo puedo coger este punto y moverlo. Y mira cómo abajo me da el código resultante. Entonces, si yo lo muevo, mira cómo se mueve este punto aquí. Y los colores me indican qué coordenada o qué punto es en el código. Mira, por ejemplo, este rosa o fucsia, no estoy seguro, es este de aquí. Pues al ojo me doy cuenta por los colores, ¿lo ven? Y también cuando hago clic acá, pues aparece ahí. O puedo, eliminar ese punto, ¿ven? Y finalmente, pues sería cosa de simplemente llevarlo al copiar el código y llevarlo a nuestro proyecto. Es una manera muy rápida. Por último, veamos el soporte en CanIUse. Como vemos, el soporte no es el mejor del mundo, pero no pinta mal a futuro. Miren, Firefox 53, ya la versión actual es esta de aquí, pero pues está ya preparado que Firefox 53 lo soporte por completo. Y bueno, considerando lo rápido que avanzan las versiones, no va a pasar mucho tiempo para esto. Edge todavía no lo soporta, pero bueno, preocuparte por algo que soporte Edge no vale la pena, pues no. Creo que la cuota de mercado de ellos es por debajo del 3%, creo, así que no importa. Todo lo demás lo soportan con algunos hacks por ahí, con algunos detallitos que tener en cuenta. Pero es algo que en poco tiempo se va a volver estándar, así que hay que empezar a mirarlo y ver, como les dije, todas las posibilidades creativas que podemos hacer con esta propiedad. Va a ser fantástico. Cosas que antes solamente podíamos hacer con Photoshop, ¿sí o no? Y eso, amigos,
Ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y si te ha gustado y no estás suscrito todavía, por favor suscríbete, abajo hay un botoncito para que te suscribas y así vas a ser notificado de todos los videos que estamos subiendo durante la semana. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video y visitar escuela.digital/cursos para que veas todos los cursos que tenemos disponibles para ti completamente en español, dictado por expertos y profesionales, no solo en su área sino también en la docencia, para que mejores tus habilidades, mejores tus aptitudes profesionales y bueno, crezcas como profesional. Nos vemos en el próximo video. Gracias, chao.